¿Qué pasa? Y metamos en Chain of Memory, el que espero que sea por fin el último episodio. Al final no he estado entrenando, ¿vale? Subí al nivel este, pero sí lo que he hecho es modificar un poco la baraja, un poco solamente. Lo único que he hecho es quitarle un par de cosas y meterle un elixir. Y he creado un deck nuevo, más o menos parecido, pero en vez de con Ragnarok, con último arcano, con Ragnarok, ¿vale? Combos de Ragnarok completamente. Y yo qué sé, por probar. Como una habilidad nueva y tal. Yo cuidaré de Annie, lo prometo. Bueno, el tema. Que vamos. Que vamos a intentarlo ya, ¿sabes? Oh, chicos, ahora. Esta es la lucha final. Me lo esperaba. ¿Estás listo? No estoy muy seguro. ¿Eso que suena? Coca-Cola. Bueno, cola. ¡Madre mía! ¡Qué de luz! Hola. Soon the emptiness will shatter your heart. Here in this world of nothingness. ¿Cómo te pasa, no? Puto. As lightless oblivion devours you, drown in the ever-blooming darkness. Hostia virgen, qué pedazo de bicho. Tío, es grande de cojones. Encima vuela. Bueno, vámonos. Pues ok, vale. ¿Ahora qué? Dios. Me ha reventado la boca en un momento, virgen. Venga, hombre, no puedo skipear esta mierda. Manda cojones que tenga que comerme esta mierda cada vez que quiero. Cada vez que muera. En fin. Esto por lo menos lo puedo saltar. Voy a intentar algo. Lo que viene siendo utilizar el último arcano del tirón. Pero no tengo yo mucha esperanza de que esto vaya a funcionar, ¿eh? A ver cómo lo hago. Era de esperarse. Obviamente. Si utilizo esto, ya debería dejarme. Ah, encima. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira. Haz algo. Encima. Pero oye. Mira, no sé ni por qué he utilizado eso, pero oye. El caso es que lo he hecho. ¡Oh! Te he roto la vida. Mentira, te he roto una mierda. Quita mucho, tío. Hombre, yo también quito. Mierda. Oh, ahora eres de verdad. Oh, oh. Oh, oh. Vale. No le doy.
Ah. Vamos a probar con el otro. Con el otro deck. Porque... Ah, no sé. A ver, me echo el otro por si acaso, pero... Tampoco sé cómo es la habilidad siquiera, así que... Pero es que como vuela, último arcano no le da. Y las habilidades normales pues no le da. Ragnarok en Kingdom Hearts 1 por lo menos es una habilidad de aire. O sea, que salta y pega y eso. No sé si aquí será parecido. Lo voy a mirar ahora. Yo me creí que iba a ser más fácil. Sinceramente. Ok, empezamos bien. Ok, empezamos bien. Pero esto no es lo que yo... ¿Qué ha pasado? Me quedo como parado, ¿no? ¿Y esta habilidad? Oh, pues vale. Vale. No le da, obviamente. Era obvio. Es obviísimo que no le da la. No le da nada. A Cloud me lo tengo que quitar del equipo. No, mi salvación era esa. Le he liado. ¿Pero por qué le atacas a eso? No le voy a dar, tío. Pero... ¿Puedo creer que esto es normal? Me curo cuando no me tiene que curar. En fin. ¿Dónde está? Pero... Yo qué sé, mira, no tengo cartas ya prácticamente, así que no puedo hacer nada. Porque el elixir era mi salvación. Pero oye, no, no ha estado mal, en verdad, la batalla. Se ha conseguido... A ver, que le estoy pegando, en verdad, pero... Podría haber estado mejor.
¡Que me deje, coño! ¡Pesado! ¡Artible! Al final me lo cargo, verá tú. Me lo cargo sin tener ni puta baraja. No tengo nada. No tengo nada. Tengo 5 ataques cagados de mierda. Normales. No tengo nada. Vaga. Que me lo cargo. Que me lo cargo. Me lo he cargado. Pero habéis visto lo que yo tenía. Pero habéis visto el de que yo tenía. Que yo que tenía 5 cartas. Sí, que prácticamente me lo he hecho con el nabo. Pues ok. Ah, no. Vale. Que hay otro más. Genial. Ya decía yo que era raro que me lo hiciese con el nabo. Claro, y ahora si este me mata, obviamente volveré al anterior. Vale, esto está jodido. Esto está muy jodido. No. Ah, este. No. A este. Joder, qué manera de desperdiciarlo. Acaba de pasar ahí, sinceramente. Y un poquito que prefiero no saberlo. ¡Mis cartas! ¡Joder, puta! ¿Qué? ¿Que me ha quitado las cartas, hijo de puta? Oye, otra cosa no, pero un montón de ceros tengo. Cúrame. Necesito que me cures. Puto Donald. Que no, pesado. Que te calle la boca. ¡A la primera, bicho! ¡A la primera! ¿Ya? Esto es intención, colega. Dios, estoy jugando súper bien. Creo que sí, que ya,
¡Qué bien he jugado que no me lo creo ni yo! Oh, hacía tiempo que no veía esto. You okay, Riku? Not Riku. I'm a fake. I can't remember why I was created or where or when. All that's inside of me is time with you and Naminé. But I know those memories are not real. Gee, Naminé, can't you use your magic to put Riku's memory back to normal? It's all right. I'll deal. Wait! Who cares if someone created you? You are you and nobody else. You have your own heart inside you. Those feelings and memories are yours and yours alone. They're special. Sora, you're a good guy. I don't have to be real to see how real your feelings are. That's good enough. Riku! Riku. Can you put our memories back? Yes. Not remembering something doesn't really mean that it's gone. What do you mean? When you remember one thing, that leads to remembering another. And then another, and then another. Our memories are connected. Many pieces are linked together, like they're in a chain that makes up each of us. I don't actually erase any memories. Just take apart the links and rearrange them. You still have all your memories. So you can put them back together? Yes, but first, I have to undo the chains of the memories I made on my own. After I've done that, I have to gather up the memories scattered across each of your hearts, and then reconnect them. It might take some time, but I think it might work. No, it will work, I'm sure. It's my turn to look after you. All right. We all really trust you. Oh, wait a second. You said you'd have to undo the links of the memories you made. But that means... Yes, you won't be able to remember anything about what happened here. Not even you? I'm sorry. It's the only way, I'm afraid. Ooh. Sora, you have a choice. You can lose your memories of this castle and reclaim your old ones, or keep your memories here and give up the memories that you've lost. Do I have to... to choose? Yes. Make me like I was. Oh, okay. Nobody needs to keep a bunch of memories that aren't real, right? You want to remember all of the people who are really important to you. Anybody would choose that. Di algo, Sora, picha.
to remember again, we have to sleep in that? Yes. It's going to take a little time, but I'll take care of you. Gorsh, when we wake up, we won't remember who you are anymore. But how are we gonna thank you? Don't worry about that. I'll just make a big note in my journal. And it will say, thank Naminé. Oh, good. That makes me feel better. Well, good night then, Naminé. Good night, Goofy. You too, Sora. Okay. All of this may have started with a lie, but I really am glad that I can meet you, Sora. Yeah, me too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. Un besito o algo, venga, hombre. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Naminé. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there, right? So the memory of our promise will always be inside me somewhere. I'm sure of it. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. Besito. No, mariconada. Besito. Vaya salto. Some of your memory's links are deep in the shadows of your heart, and I won't be able to find them. But don't worry. You made another promise to someone who you could never replace. She is your light. The light within the darkness. Remember her, and all the memories lost in the shadows of your heart will come into the light. Another promise. Look at the good luck charm. I changed its shape when I changed your memory. But when you thought of her just once, it went back to the way it was. ¡Listo para el despegue! ¡Ojoy! ¡Kairi! My friends. Naminé? Don't worry. You might forget about me. But with our promise, I can come back. A promise is a promise. Yes. One day the light, it will be ours, and it will bring us together. Till then, I'll be in your heart. Uy, ¿cómo suena eso? Right. Forgotten, but not lost. Oh, a la mierda música de fondo. Que me salta el copyright.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí termina. Ese es el final, en serio. Y ahora se trata que los créditos me los tengo que comer a la fuerza. Pero que el juego no acaba aquí, señores. Así de claro os lo digo. El juego continúa. Hay una segunda parte. Y es la... Ahora, cuando me dejen quitar los créditos, bueno, me como los créditos y seguimos hablando un ratete, ¿vale? Yo lo salto y ahora volvemos. ¡Ay! Por fin terminan. Y ahora, en teoría... ¡Oh! Esto no sabía yo. Se suele haberlo, pero yo no, esto no lo sabía. Qué gente falta, ¿no? El resto de la organización... There is a house live between and ah, no me ha dado tiempo de leerlo. Qué bonito. When I come to let us meet, wish the user work and the user sweet. Bien. Bien, me lo he pasado en 19, y pico horas. Dos tesoros de 24 especiales, un montón de enemigos. Un montón de cosas. Voy a guardar. Game Crear Data Can Be Saved. One Saved You Can Start. ¡Riku Mode! ¡Riku Mode! ¡Riku Mode, bitch! ¡Riku Mode! Eso, el Riku Mode. Eso, el Riku Mode, oye. Que puedo empezar un nuevo juego con Riku. La historia del Riku. No Riku Clon, creo, el Riku de verdad. Hay una historia paralela. A la vez que Sora va avanzando, también está Riku. Ah, este juego no termina aquí, señores. Lo empezamos al siguiente día. Así que nada, como siempre digo, hasta el próximo.